Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Pesca ha puesto a consideración de esta honorable asamblea el proyecto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. El objetivo es que en el caso de la pesca de fomento se permita la participación de científicos técnicos e instituciones de investigación nacional y extranjera en conjunto y bajo supervisión del Instituto Nacional de Pesca. La pesca de fomento es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y la experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación de algún tipo de innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de tecnología en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y fauna cuyo medio de vida total o parcial sea el agua. En este sentido, la incorporación del Instituto Nacional de Pesca como coadyuvante y supervisor de dichas actividades es un mecanismo que permitirá realizar e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero con una perspectiva de protección y sustentabilidad ambiental. Garantizar que la actividad pesquera sea sustentable en el tiempo y con el medio ambiente es menester para la supervivencia de comunidades, familias que viven de esta actividad. Asimismo, aumentar la capacidad de recolección de especies comerciales y con potencial económico es una condición necesaria para aumentar los ingresos de las familias y contribuir a superar el rezago económico y la situación de pobreza que existe entre las comunidades pesqueras del país. Por ello, fomentar y fortalecer el desarrollo tecnológico e impulsar técnicas de pesca más eficiente es una condición necesaria para el desarrollo. En nuestro país existen instituciones de investigación y desarrollo en la materia, como los Centros Regionales de Investigación Pesquera. Sin embargo, la situación de nuestro país en materia de financiamiento a la ciencia y el desarrollo tecnológico aún está muy por debajo de lo que se requiere para lograr su desarrollo y su expansión al sector productivo industrial. Sin duda, debemos legislar y trabajar por revertir esta situación nacional, pero también debemos tomar los conocimientos y los desarrollos de aquellos que hayan avanzado en el tema. En este sentido, es que la participación extranjera es permitida e inclusive recomendable, pues también se parte de que la actividad que se realiza es noble y sin fines económicos individuales, pues es la naturaleza de la ciencia, el conocimiento y la investigación. Sin embargo, eso no significa que las actividades y acciones que realicen los extranjeros en el país sean abiertas o que se realicen a discreción. Se deben realizar bajo el conocimiento y la supervisión de las autoridades mexicanas y siempre garantizando la soberanía nacional y la propiedad del país de los recursos naturales. Por ello, la inclusión del Instituto Nacional de Pesca en el artículo citado es un acierto y adecuación necesaria en la materia. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen. Es cuanto. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado Roblero Gordillo. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.